Buenos días ante todo, muchas gracias por esta oportunidad. Bueno, mi nombre es Diego González, soy capellán de la Capellanía General de la Presidencia de la Nación. Por la misericordia de Dios estoy viviendo y trabajando aquí en Puerto Iguazú y ha querido Dios conectarme con una comunidad indígena que se llama Mirim Arangatú. Ellos, después de una situación muy dolorosa, de la pérdida de uno de sus integrantes, me solicitaron por favor si les podía enseñar a leer y a escribir, ya que les queda muy lejos la escuela, aproximadamente 5 o 6 kilómetros de distancia, y es por eso que ellos pidieron que se les pueda enseñar a leer y a escribir, y eso es lo que estamos haciendo. Qué gran trabajo, ¿no? Conlleva una responsabilidad. Sí, sí, principalmente cuando uno va a hacer algo solidario, lo tenés que sentir en el corazón. La Biblia habla de que había un hombre con túnicas largas que pasó de largo cuando vio el herido, pero dice, el buen samaritano fue movido a misericordia. Y cuando uno es movido a misericordia, no te puedes quedar así, algo tenés que hacer. Y bueno, empecé a subir fotos en mi red social y la verdad que fue un impacto en Buenos Aires y recibí algunas donaciones de útiles, de ropa y bueno, ellos con muchísima alegría, caramelos, o sea, es una fiesta realmente cada clase, porque no tenemos un lugar físico, las clases las hacemos debajo de los árboles. ¿Qué es lo que están necesitando? ¿Un lugar físico? Y sí, la verdad que sería muy importante poder construir por lo menos dos aulas para que ellos puedan recibir educación y todo lo que ellos quieran, lo que necesitan, digamos, para poder aprender. ¿Está el pedido hecho? Desde el año 2019 el cacique presentó el proyecto de la escuela. Sabemos que avanzó, pero en un momento se detuvo y bueno, apelamos primeramente a Dios, porque creemos que todo viene de Él, pero a la solidaridad de la gente para poder hacer realidad este sueño de la escuela Mirim Arangatú.